Abre la puerta, Gastón. ¿Mm? Que abras. Abre. No tengas miedo. Que el alma de mi hijo me perdone, pero este cuarto no puede permanecer cerrado por más tiempo. Gastón, revise la luz, por favor. Flora, debes dejarlo todo impecable. Esta noche llega el nuevo inquilino. Aquí fue donde se cortó la mano su hijo Manolo. ¿Quién será el pobre diablo que alquiló el cuarto del muerto? Seré yo quien vaya a la capital a cumplir la última voluntad de mi abuelo, de ese poeta popular que recogió en sus prosas y leyendas vivencias de nuestro querido pueblo. Él no será enterrado en nuestros corazones. Aquí tengo su única herencia, el manuscrito que llevaré a la capital para que una institución bancaria, de la cual él fue su fundador, los publique. Con los fondos vamos a reconstruir nuestro pueblo. ¡Que viva nuestro Iquique abajo! Bueno, hagamos mejor un minuto de silencio. Que la vieja abrió el cuarto. Allá adentro debe haber alguna pista de lo que hizo su hijo con el dinero. Y cuando aparezca... Cuando aparezca, la vieja será rica y cerrará la pensión. Y usted, pobrecita, mi amor, sin un macho que la ampare. Mire, inmoral. No será tan malo vivir hasta debajo de un puente si puedo liberarme de escuchar sus cochinadas todo el día. Chao, Lucho. Ay, sí. Cochinada la que hizo usted, señora. Agarrar mi jabón de avena para bañarse. A ver si me contagia algo malo. Sí, lo dije y se lo repito. Primero me corto una mano antes que agarrar un jabón que le pertenezca. Porque lo que usted es no se quita con jabón, Silvio. Pues vaya cortándose la mano, señora, que a lo mejor se consigue con la mano del difunto Manolo. Y quién sabe, mi amor, un poco de sexo manual no te haría daño. ¡Sucio de genial! ¡Moral! ¡Venga para acá! ¡Alguien me va a decir eso! Rata.
¿Qué porquería es esta? ¡Qué pavo! ¿Honesto? ¿Se cortó la mano Manolo? Por nada del mundo dormiría yo en este cuarto. Usted debe ser doña Manola, ¿no? Son 3.000 bolívares al mes, sin comida. Si quiere comer, son 2.000 bolívares más. Buenas noches. Yo me llamo Flora. Tiene que perdonar a la señora. Es una mujer que ha sufrido mucho. Venga, yo lo llevo a su cuarto. No, no se preocupe. Yo lo llevo. Gracias. Disculpe. No se preocupe. Usted como que trajo más papeles que ropa. Sí, son libros, manuscritos de mi abuelo. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo vine a la capital a buscar un dinero. Un dinero que necesito con urgencia. Y en esos papeles está la manera de conseguirlo. ¿Qué fue eso? Lo sospechaba. Lo sabía. No es nada. Las casas viejas que... crujen. ¿Usted cree en los...? Quiero decir, usted es miedoso. ¿Por qué lo pregunta? No, por nada, pero le recomiendo que me escuche los comentarios que se hacen en la pensión acerca de este cuarto, porque... se va a sugestionar. ¿Qué pasa con este cuarto? Yo lo único malo que le veo es que le hace falta... una mano de pintura. Justamente una mano, claro. Una mano. Ay, señora Maldito, mire, le deseo mucha suerte y que pase buenas noches. Con su permiso. Disculpe. Buenas noches. Que descanse. Sí. Una mano de pintura. Solo una mano.
Tuvo que ser que mataron a alguien en la calle, porque los gritos eran espantosos. Dios tenga en su gloria a ese pobre hombre. Amén. Acaba de hablar para ustedes doña Celsa de Calcuta. A usted a alguien lo va a poner en su puesto un día de esto y yo me voy a reír a carcajadas. Silencio, ahí viene la matrona. Buenos días, mi querida doña Manola. Buenos días. ¿Dónde está el nuevo inquilino? Creo que no se ha levantado. Pues si quiere desayunar, que se apure. En media hora se cierra la cocina. Ve y tócale la puerta. Pero tócale la puerta nada más, ¿oíste, mijita? Porque a ti se te agua la boca con un buen macho. Asqueroso. ¿Escuchó los gritos anoche, doña Manola? Yo creo que el nuevo inquilino tenía pesadilla. No me hable con la boca llena. Y mucho cuidado con molestar al nuevo inquilino con sus bromas. Señor Armandito. Señor Armandito. Sí, un momento, Flora, ya voy. Buenos días. Buenos días, Flora. ¿Cómo pasó la...? Ay, ¿qué pasó aquí? Fue una noche terrible, señorita Flora. No sé lo que pasó, yo mismo no sabría explicarle. Entonces, ¿fue usted el que gritó? No sé. De repente sí. Yo como que estaba soñando. Lo cierto es que de pronto me pegué aquí en estos cables y de repente salí volando en un cohete y cuando me desperté tenía la mano así. Sí, está pálida, como muerta. Sí, como si me la hubieran cortado. Ay, Dios santo. ¿Qué le pasa? No, nada, nada. Es que en este cuarto... ¿Qué pasa en este cuarto? Nada, no haga caso y no voy a escuchar las cosas que se dicen en esta pensión.
¿Cuáles cosas? Nada, nada, olvídelo y salga a desayunar. Que ya pronto cerró la cocina y... Ay, con su permiso. ¿Desayunar con esta mano muerta? Buenos días. Buenos días. Flora, recoges en 15 minutos. Venga, Armandito, siéntese. Bienvenido a Pensión Manola, Armandito. Me llamo Silvio y trabajo en la Cancillería. Mucho gusto. Disculpe que le dé la izquierda, pero es que anoche tuve un accidente en la otra mano. ¿Sí? ¿Pero cómo va a ser? Pero no se preocupe, no es el primero al que le pasa algo en la mano en ese cuarto. No le haga caso, él no pierde oportunidad para molestar a vivos y a muertos. No se la presenté. La señora es la representante del Concilio Ecuménico en la pensión. Ya basta, Silvia, por favor. Flora me dijo que anoche grité. Y si es así, le ruego que me disculpe. Eso se entiende perfectamente. Seguramente fue la mano del muerto que lo molestó. ¿La mano? Ya basta. Dejen pasar al difunto, por favor. ¿Cuál difunto? ¿Cuál mano? El difunto, hijo de doña Manola, era un ladrón, un caco. Robó un banco, escondió el dinero y fue a su cuarto a cortarse la mano. ¿Qué le parece? ¡Eso es una broma! Disculpen. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Armandito! ¿Pero qué pasa? Disculpen, no soy yo, disculpen. ¡Ay! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Disculpen! ¡No soy yo! ¿Viste lo que hiciste, desgraciado? ¿Por qué me hiciste esto, ah? ¿Viste lo que hiciste? Yo no fui, lo juro. Señor Armandito, ábrame, por favor. Armandito. No me pregunte, no sé lo que pasa. La mano no me obedece. Déjeme verla. No. No se acerque. ¿Por qué? Porque no respondo. Ella hace lo que quiere. Está muy nervioso. Vamos a ver qué es lo que le pasa. A ver. Sí, sí. Se ve mucho mejor. ¿Siente esto? No. No siento nada. Está como muerta. Se me murió, me la van a cortar. ¡Ay, no! No diga eso ni en broma. Ay, ¿tú viste lo que me hizo ese hombre, Gastón, ah? A mí, que soy diabético. Es que no sé cómo no me he desangrado. Cuidado, chico, cuidado. Se lo dije que un día alguien lo iba a poner en su puesto. ¡Cállese, vieja cacatúa! Muy pronto Dios me dará los medios para irme de esta pensión y olvidarme de su cara, de sus inmoralidades y sus asquerosidades. Muy pronto llegará el día. Pues si vas a vender tu cuerpo, mi amor, no te va a alcanzar ni para el taxi. ¡Asqueroso! Ten cuidado, cuidado, maldito mudo, cuidado. Vamos al cuarto de doña Manola. No. Sí, sí. Ella fue enfermera en sus buenos tiempos y le pude hacer una cura. No, mejor no. Yo sé que me la van a cortar. Yo lo sé. Yo no voy a dejar que le hagan eso. Venga, venga conmigo. No, Flora, lo que pasa es que ella hace lo que quiere. Ah, bueno, ¿ves? Entonces no está tan muerta, ¿verdad? Venga, venga conmigo. Es que me la van a cortar. No se la van a cortar. Sí. Yo sé que me la van a cortar. Eso ni pensarlo, niña. Vamos. Me dolió mucho tener que alquilar ese cuarto, donde en verdad
murió mi hijo. Tal vez por eso me he mostrado un poco brusca con usted. Dígame, ¿cómo está mi mano, doña Manola? No se preocupe, se le va a aliviar. ¿Usted cree? Mire, no la siento yo. Hace años fui enfermera. Sí, ya me di cuenta. Mi hijo Manolo aprendió de mí y se hizo enfermero también. El pobre quería lograr que algún médico me operara el ojo. Este, ¿ve? Sí. ¿Y por qué dejó que se le pusiera así? Lo tengo así desde niña. ¿Desde niña? Pero en la foto... Una operación así costaba mucho dinero. Y mi hijo Manolo se empeñó en conseguirlo. Un amigo, una mala junta, lo convenció de atracar un banco. Mi pobre hijo, que era tan honesto, se dejó llevar. Pobre Manolo. El arrepentimiento lo llevó a la muerte. Entonces, ¿es verdad que su hijo? Mi hijo Manolo quiso regresar el dinero al banco, pero su cómplice, un tal Mario el Coco, no se lo permitió. Así que mi hijo escondió el dinero en el hospital donde trabajaba y nunca lo pudo sacar de allí. Y una noche, en su cuarto, se cortó la mano y allí murió. ¿Mi mano? Lo enterré sin su mano porque nunca apareció. A veces pienso que la dejó libre para que ella pudiera devolver el dinero al banco y así limpiar su buen nombre. Gracias. Gracias por comprender. No fui yo, fue... Lo sabía. Manola conoce a Armandito. Tienen el dinero. Gastón. Mírame los labios. Consígueme la llave de la pensión, la llave es el manojo. ¡Vamos! ¡Muévete, maldito mudo! ¡La necesito ya! ¡Ese hombre sabe dónde están los reales! ¡Muévete, pues! ¡Muévete! ¡Vamos! Sí, en su cuarto. Ahí tiene que haber algo, algo. Vamos a terminar con esto definitivamente. Porque tú no eres mi mano. Dime, ¿eres la mano de Armandito Fombona? ¿Eres la mano de Manolo? ¡La mataste! ¡La mataste! Silvio, vaya usted con la ambulancia. No la deje sola. Ah, no, mi amor. Que vaya aquel. En su cuarto fue que le dio el soponcio. Lo hiciste para llevarme al hospital, ¿verdad? Pero no lo vas a lograr. ¡No lo vas a lograr! ¡Armandito! ¡Síguese adentro! ¡Suelta! ¡Es mejor! ¡No soy yo! ¡Es la mano! ¡Suelta! ¡Suelta! Bueno,
Al menos acepta sugerencias. Flora. Con gesto me olvidé el suyo. Haber acompañado a César hasta el hospital. Bueno, en realidad yo no hice nada. No sea modesto. ¿De verdad? Flora, aunque usted no me crea, esta mano no es mi mano. ¿Por qué insiste en decir eso? ¿De verdad? Ella no hace lo que yo le ordeno. Ella hace lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere hacer? No sé. Oiga, ¿era eso? Disculpe, Flora. Yo también lo deseaba. Desde que lo vi... Hazme el favor y suelta esa nalga. Ay, perdone, disculpe. No, Flora. Por favor, discúlpeme. Flora. No creía que... Maldito Manolo. ¿Qué pasa? La tiene usted, Silvia, por hablar del difunto delante de Armandito. No, si así es que es, mi amor. Es que ese desgraciado vino a esta pensión a acabar con nuestras vidas. Primero no nos deja dormir, después me cae a palos y luego el ataque a doña Celsa en su propio cuarto. ¿Yo tengo la culpa, acaso? Él vino aquí a buscar un dinero. Me lo dijo la noche que llegó y no ha hecho nada por lo que le pasó en la mano. Él dice que la mano no hace lo que él quiere. Yo como que le creo. Sí, Luis. Sopla aquí y te doy una barajita. Es que me vuelve a tocar y vas a ver lo que es mi furia, mi amor. Lo voy a buscar. Tengo que cerrar la cocina. Pues que coma con el mudo. Se puede. Sí. Adelante. Buenos días, Armandito. ¿Cómo durmió anoche? Bueno, la mano pasó una buena noche, así que digamos que bien. Bueno, yo vine a avisarle que es hora del desayuno. Flora, yo quería hablarle de lo que pasó anoche. No,
No tiene que explicarme nada. La culpa es mía. Yo pensé que... Bueno, yo creía que... Ay, Armandito, usted es un hombre tan especial que... No, la especial es usted. Yo tal vez soy un hombre tímido, torpe, no sé. No, no hay nada que hablar. Usted allá y yo aquí. Usted buscando su dinero y yo buscando no sé qué. No se preocupe, ya se me pasará. Señor Silvio, yo quería pedirle disculpas personalmente. Flora, yo creo que la tetera está hirviendo. Yo voy. ¿Quién le dijo a usted que su abuelo fue fundador de este banco? Mi abuelo. Aquí está la carta del presidente del banco. Don Miguel Ángel Arcaya. ¿1923? ¿Usted tiene idea de la cantidad de años que han pasado? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que mi abuelo era muy saludable y no se pudo morir antes. Claro, un gesto hermoso no muere jamás. Esa es la frase más cursi que he escuchado yo en toda mi vida. ¿Esa mano? ¿Qué está insinuando? No soy yo, es ella. Ah, claro. Entonces usted y su asquerosa mano se van de aquí inmediatamente. No diga nada. Yo después le explico, ¿sí? ¡No te vas a explicar nada, idiota! Quiero ver inmediatamente al gerente. Ay, lo siento, padre, pero en estos momentos el gerente se encuentra arriba ventilando un asunto muy importante. Lo quiero ya. Inmediatamente aquí. ¡Seguridad! Doctor Pedro Maldonado, por favor, presentar su emergencia. Doctor Pedro Maldonado. ¿Dónde estoy? Oí una voz. ¡El dinero! ¿Dónde está? No puede ser. Estás hablando. Es un milagro. ¡Gastón! ¡Gastón no! ¡Marvel Coco! Thank you.
gusano. Yo te tengo que matar a ti para que tú entiendas que yo quiero silencio. ¿Mm? Absoluto silencio, ¿me entendiste? ¿Te fijas lo que hiciste? Arruinaste mi proyecto, pero el tuyo también. Los dos estamos presos, tú y yo. Ahora quiero saber qué vas a hacer para obligarme a ir al hospital. Disculpe, señor preso, no soy yo. Disculpe. Pasando aquí, doña Manola, la pobre doña Celsa, muerta repentinamente, y ahora no aparecen ni Gastón ni Armandito. Ya avisé a la hermana de Celsa, su única pariente, que no la quería. Por Gastón no te preocupes, pero Armandito... Es que él no conoce la capital, y como anda con esa idea de llevarse no sé qué dinero... Te agrada ese hombre, ¿verdad? A mí también. Es un hombre de los que ya no hay. Me recuerda tanto a Manolo. Pero eso es preocupante. Los hombres buenos como él siempre pueden correr peligro. Le pido al alma de Manolo que lo proteja. Thank you.
Ay. Señor, pero usted como que se volvió loco. Thank you.
Le estoy muy agradecido, doña Manola. Soy yo quien tiene que agradecerle por haber dejado en alto el nombre de mi pobre Manolo. Yo no hice nada. Me tropecé con ese dinero porque alguien me dio una mano. Mi hijo se lo agradece desde el cielo. Ya lo hizo, de alguna manera. Resulta que el dinero pertenece al mismo banco donde yo presenté mi proyecto. Y me lo aprobaron. Así voy a regresar a mi pueblo y ayudar a mi gente. Mucha suerte. Y que Dios lo proteja. Amén. ¿No deja nada aquí? Seguro, yo revisé todo antes de salir. Flora, tal vez algún día yo regrese. Cuando mi pueblo florezca, tal vez yo regrese y usted y yo hablemos otra vez. Flora. ¿Sí? ¿Dónde está enterrado el cuerpo de Manolo? Tú eres Manolo. Tengo algo tuyo. Algo que tu espíritu tal vez necesita tanto como devolver el dinero para descansar en paz. Flora. No puedo esperar a que regreses. Tal vez necesites a alguien que te dé una mano para ayudar a tu pueblo y yo te ofrezco la mía. El autobús sale pronto. Oye, ¿otra vez tu mano haciendo lo que no quiere? No, creo que esta vez sí quiso.